Un patrullero de la policía resultó herido cuando adelantaba labores de despeje en sector de La Agustina. Comandante de la policía señala que el uniformado fue herido con arma de fuego y tiene pronóstico reservado. En el momento de estar despejando con la ayuda de ejército y escuadrón móvil de carabineros, nos abren fuego desde la parte alta de montaña y nos hieren al señor patrullero Boris Alexander Benítez. Pérdidas que oscilan en 1.200 millones de pesos diarios en Popayán, deja a los gremios el bloqueo de la vía panamericana, dice Acopi Cauca y la Cámara de Comercio. Gremio de Comerciantes, Cámara de Comercio y Acopi Cauca ratifican apoyo a la decisión del gobierno para no negociar con los indígenas bajo presión. Debe haber un despeje de la vía, señalan. Pero si el gobierno ha hablado que tiene 10 billones de pesos, que por primera vez ha dejado un presupuesto, que se sienten a hablar sin vías de hecho, nosotros como sector productivo decimos lo mismo. Aceptamos inmediatamente las negociaciones, pero sin vías de hecho. Nosotros somos conscientes de que hay cosas que las organizaciones sociales piden y que tienen toda la validez, pero tengamos el mecanismo que nos permite la ley para pedirlos, hagámonos oír en otros escenarios y de otras maneras, no con vías de hecho. Alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, entregó 113 metros de andén en la vereda Lame de Popayán, obra que hace parte de la solicitud de la comunidad para evitar accidentes a los peatones. Comunidad abasteciéndose de combustible en Popayán. Es común observar estas colas en las estaciones de servicio de la gente abasteciéndose de gasolina. No, lo que pido es que pues, la gente que está, se ha tomado las vías, que también piensen que ellos también están perdiendo plata. Y eso han cogido de cada año estarnos secuestrando. Estamos secuestrados en la ciudad. O sea, las pérdidas son demasiado, porque pues uno... Pues estaba comprando, imagínense, un atado de cebolla, lo estaba comprando en 15 mil, 17 mil pesos, ahorita están 30, 40 mil pesos.